Vamos a empezar, mis queridos maestros, con la temática sobre la función que desempeñan los notarios y corredores públicos en el registro público de comercio. Empecemos con ese tema. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Cuáles son? Inclusive lo comentábamos la sesión pasada con el maestro Felipe en relación a las garantías que deben de otorgar los notarios y corredores públicos para que puedan tener acceso al SIGER. Ya hablamos en qué consiste el SIGER. Empecemos rápidamente con este tema. Señalamos, el Código de Comercio en su artículo 30 bis y en su artículo 3021 bis 1, así como en el artículo 13 del Reglamento del Registro Público de Comercio, se establecen los lineamientos de operación dentro del Registro Público de Comercio. Aquí vamos a otorgar una garantía a la Tesorería de la Federación equivalente a diez mil unidad de medida actualizada y registrarla ante la Secretaría de Economía. Si no más recuerdo las sumas actualmente se encuentran en un rango de 97.60. sesenta. Vamos a buscarlo para que tengamos el dato más exacto. Muy bien. Ok, sí, noventa y seis compañeros. 96.22 y seis pesos diarios. Entonces hagamos la operación, por favor. noventa y seis por diez mil. Hay que dejar una garantía de novecientos sesenta y dos mil pesos. Muy bien. Eso creo que sí nos queda muy claro de la garantía que tenemos que otorgar, verdad, para que tengamos acceso al Siger y hacer las anotaciones urgentes de y bueno, ahorita vamos a ver cómo se van a ir realizando. Bien. Continuando, vemos lo siguiente. Ahí va. Estas, esta garantía tiene como propósito, pues de alguna manera, cubrir los daños que le podamos causar a terceros y al propio registro público de la información que ahí se va a registrar. Entonces es muy importante que esta es una responsabilidad del notario y del corredor público. Muy bien, seguimos y vemos a grosso modo lo siguiente. Decimos, el artículo 31, 3301 30, bis del Código de Comercio. Notarios y corredores públicos que soliciten dicha autorización deberán de otorgar una fianza o Garantía a favor de la tesorería de la Federación y registrarla ante la Secretaría para ocasionar los daños que pudiese que pudieran ocasionar a los particulares y a la Secretaría. Con antelación se establecía el tema de diez mil veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Como hemos tenido incrementos importantes, pues esto ya no lo tenemos en ese sentido. Y ahora hablamos de unidades de medición actualizada que como, como comentamos para el año 2022 está 96.22. Entonces multiplicamos esta cantidad por estas 10.000 veces y tenemos el monto de la garantía que se debe de conceder. Bien, hay que realizar el pago de derechos para las respectivas consultas y, y anotaciones que hagamos en el registro. Y decimos, el pago de derechos va a realizarse previo a la inscripción y nosotros tenemos que descargar una línea de captura. Muy bien. Recuerden que los registros son administrados de forma, pues de alguna manera, por los registros públicos de las entidades federativas. Entonces hay que ver cada caso en particular cuáles son los derechos que se van a cubrir por este servicio. Voy a mencionarles los el, el, el costo de los servicios que se van a cubrir en el registro público de la Ciudad de México. Habrá que ver los registros particulares, más, pero más o menos andan por el rango que vamos a mencionar a continuación. Muy bien. Continuando entonces después de esta línea de captura que es donde vamos a cubrir los derechos de inscripción, verificamos que cada entidad federativa va a establecer el procedimiento para descargar una línea de captura. Fíjense que por ahí del año 2000, 2010 hubo un tema de corrupción muy importante en el registro público de la Ciudad de México, inclusive, inclusive fue una noticia a nivel nacional en la cual pues prácticamente se, se hacían líneas de captura fraudulenta. Y, y bueno, fue un tema de, de que muchas de estas líneas pues eran vendidas por muchos gestores, en la cual, se, no sé, a lo mejor la línea señalaba un derecho de unos 10 mil pesos y se vendía por menor cantidad de este precio, pues para que se ingresara, ¿no? Bueno, cuando se hacía la captura correspondiente, pues resultaba que dicha línea, pues no pasaba, ¿no? Porque era una línea fraudulenta. Entonces, ese fue un detalle muy importante, ¿vale? Muy bien. Continuando, vemos que el pago de los derechos de una constitución que tiene poderes se puede realizar en una misma línea de captura o debe ser realizado por separado. Es una pregunta que nos estamos formulando y señalamos que el pago y costo... De derechos sobre actos mercantiles es competencia de cada entidad federativa, por lo cual tenemos que hacer la consulta de forma local, de forma interna, en cada oficina registral para que nos establezcan el procedimiento que debe de realizarse sobre el pago correspondiente de los derechos. Bueno, ahorita llegamos al tema de los derechos. Ahora vamos a revisar la firma electrónica de los documentos presentados en ventanilla. Veamos toda, todo este tema que es muy importante para muchos de ustedes que se dedican a esta función notarial o como corredores públicos. Decimos, ¿cómo se firman electrónicamente los documentos presentados por ventanilla? Bien, nos vamos a dirigir a la página siguiente. Http. Dos puntos diagonal, diagonal rpc.economía.gov.mx, diagonal siger 2, diagonal xhtml, diagonal como guión bajo relaz, rela, r, r, realiza guión bajo ventanilla.xhtml, y posteriormente de descargar el documento firma doc fiel html. Ese documento nos va a poder, nos, nos va a permitir a nosotros emitir la firma electrónica. Claro, antes de haber cubierto la garantía correspondiente. Esta es la forma en la cual nosotros podemos descargar dicha línea de captura. Si tenemos algún problema de forma interna, al momento de presentar esta línea de carta, esta, esta firma electrónica, o al momento de ingresar a doc algún documento, también tenemos su número de contacto directo al siguiente número: uno 6100 extensión 33 ocho. Bueno, esto por lo que respecta al registro público de, de la propiedad y comercio de la Ciudad de México. Muy bien. Bien. Vamos a empezar entonces ahora sí con los tipos de envío electrónico de documentos. Vamos a ver dos vías. Espero que este punto nos quede claro. Ahí va. Tenemos que el notario o corredor público que ha sido habilitado en la plataforma CIGER puede hacer dos tipos de envío. Primer envío. Tenemos la vía ordinaria. En esta vía se envía la solicitud de inscripción con los documentos correspondientes. Se recibe el trámite de forma electrónica y se asigna un personal designado por el Registro Público de Comercio, que en este caso es el registrador, para que realice la calificación respectiva previo análisis de los antecedentes registrales y la revisión de la forma precodificada. En este punto lo vamos entendiendo, compañeros, mis queridos maestros, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ingresamos los documentos, pero estamos en la cuestión de que el, de que el registrador va a hacer la calificación correspondiente del trámite. Va a revisar todo lo que hemos ya estudiado con antelación. Si el documento cubre con los requisitos, si el documento cumple con la calificación de fondo y la calificación de forma, procederá a la inscripción correspondiente. Como ya viene una forma precodificada, realmente lo que va a hacer el registrador es un cotejo de esa información y va a verificar que efectivamente la información que se contiene en la forma precodificada es la que va, va, se va a constar dentro de la oficina registral. Entonces, en esta vía vamos a proceder a la calificación por parte del registrador. Muy bien, pero tenemos otra vía y esta es la vía en la cual vamos a hablar de la vía inmediata. El notario o corredor público realiza la captura, revisión, y calificación. ¿Sale? Es decir, no va a pasar por el proceso de calificación por parte del registro público. Esto va a ser responsabilidad del fedatario y va a verificar que la información que está ahí asentando sea la correcta. Se entendieron los dos procedimientos, mis queridos maestros? Si ¿Sí nos queda muy claro qué ocurre en la vía ordinaria y en esta vía inmediata? Sí. Muy bien. Entonces, hace la misma calificación. Claro, ¿sale? El fedatario público es responsable de la inscripción que está realizando, ¿eh? No porque quiera que su trámite pase, va a darlo como procedente, porque tiene una responsabilidad. Tendrá que hacer la calificación correspondiente de los asientos que obren en el registro público de comercio. Muy bien. Ok, muy bien. Por eso también la garantía tan importante por los daños y perjuicios que pudiese ca causar este fedatario público en la emisión de esta calificación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que señalamos aquí es un tema de dos vías. La primera vía. Entonces, ingresamos el documento electrónico. ¿Sale? Ahí voy. Muy bien. Ingresamos el documento electrónico. Aquí lo tenemos. Y lo que va a ocurrir aquí es previo pago de derechos. Esta información que aquí se va a agregar, pago de derechos, forma, de pre pre forma precodificada y los instrumentos que van a agregarse, va a pasar por la calificación, tanto de fondo como de forma, por parte de... El registrador. Muy bien. Esta es la vía ordinaria. La vía inmediata. Nos brincamos este paso y lo que va a ocurrir aquí es que el mismo notario va a emitir su respectiva calificación. Y este notario, pues, se evita el paso de, de que sea calificado por un registrador. Vamos bien. Para eso, este notario otorgó la garantía que hemos señalado con antelación, que asciende a cerca de la cantidad de un millón de pesos. Muy bien. Continuamos. Y vemos nosotros que el envío ordinario de documentos se va a realizar de la siguiente forma. Ahí va. El envío de estas solicitudes por medio electrónico va a ser exclusivo de notarios y corredores públicos que se encuentran habilitados en la plataforma SIGEL. Para este tipo de información, van a hacer un envío ordinario adjuntando el documento en el que conste el acto que se va a inscribir, va a firmarlo electrónicamente con la e-firma, antes denominada fiel, que emite la Secretaría de Administración Tributaria, así como el pago de derechos correspondientes. Muy bien. Entonces, agregamos el documento firmado electrónicamente, agregamos la forma precodificada y agregamos también, por supuesto, el pago de derechos. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Seguimos. Calificación inmediata de documentos electrónicos, artículo 21 bis, fracción tercera del Código de Comercio. La inscripción de actos que sean enviados por medios electrónicos de acuerdo al artículo 30 bis de este código con el pago de derechos en línea de captura será inmediata y definitiva y no será susceptible de calificación por parte del responsable de la oficina registral. Es decir, si no es responsable el registrador, entonces vamos a señalar que la responsabilidad la va a tener el notario, la va a tener el corredor público. Nos brincamos este paso. ¿Muy bien? Ok. ¿Qué más seguimos? Ahí va. Decimos, compañeros. ¿Se puede inscribir por medios electrónicos un instrumento notarial o póliza de otro notario o corredor público? Vamos a ver. Por medios electrónicos decimos, solamente se pueden inscribir los documentos que hayan pasado ante la fe del notario o corredor. Titular de la cuenta de la plataforma CIGER, independientemente de su calidad, titular, suprente o adscrito. ¿Sale? Porque no, no podemos suplantar, entonces, en este punto, al notario que se encuentra autorizado. Entonces, la respuesta es que no. No podríamos presentar electrónicamente documentos que provengan de otro notario, de otro corredor público, solamente los que se encuentren debidamente registrados. El reglamento del registro público de comercio nos estipula lo siguiente. Vamos a verlo. Ahí va. Dice, artículo quinto. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 21 bis del Código de Comercio en la fase de recepción del procedimiento registral para la inscripción de actos mercantiles, se hará de la forma siguiente. Punto número 1. Recepción electrónica. El notario o corredor público autorizado en términos del artículo 30 bis 1 del Código de Comercio, es decir, aquel fedatario público que entregó las 10000 unidades de medición actualizada, ¿sale? A través de la plataforma SIGER2 va a entregar la forma precodificada, ¿sale? La va a acompañar del archivo magnético que contenga el testimonio polisahuacta, en la cual conste el acto jurídico que va a ser materia de inscripción. ¿Sale? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, compañeros? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, reiteremos este comentario. La recepción electrónica. ¿Qué vamos a agregar? Bueno, a esta recepción electrónica que aquí tenemos, lo que estamos agregando a la misma, entonces en primer lugar, es vamos a acompañarlo con su forma precodificada. Muy bien. Vamos a acompañarlo así también del archivo magnético. Del testimonio, de la escritura, de la póliza que presenta un notario o un corredor público, en la cual va a constar, pues de alguna manera, el acto que se va a inscribir. Ah, bueno, y también el respectivo pago de derechos. Vamos bien, ¿verdad, maestros? Muy bien. Seguimos. Ahí va. Artículo 6, ¿sale? Por lo que respecta a la fracción 1 del artículo, prim, de la, del artículo anterior, se estará lo siguiente. Forma precodificada. Deberá enviarse firmada electrónicamente por el notario o corredor público acompañada del archivo indicado. El envío al registro de esta forma precodificada, escuchen bien, presume que el fedatario se cercioró con anterioridad que se acreditaron los elementos que se requieren para la validez del acto jurídico a inscribir. Asimismo, este fedatario, bajo su resguardo, el instrumento correspondiente, así como la documentación que acredita y el cumplimiento de los siguientes requisitos. Muy bien. Entonces, cuando llenamos una forma precodificada, ¿cuál es la presunción que va a tener el registrador? La presunción es que le consta que el notario se cercioró con antelación de que se cumple con las formalidades que marca la ley en relación al acto jurídico que se pretende escribir. Muy bien. Y va a agregar la documentación que sea correspondiente. Entonces, hasta cierto punto la calificación es un poco, mucho más... Eh, se supone que es mucho más expedita toda esta información. ¿Por qué? Pues prácticamente ya estamos en una calificación inmediata del acto jurídico que se pretende inscribir. Continuamos con el estudio del de reglamento y decimos firma electrónica. Se utilizará el, procesami el procesamiento de actos registrales conforme a lo descrito por el artículo 21, fracción 2, inciso C y 30 bis del Código de Comercio la firma electrónica será avanzada y fiable. Por lo tanto, el uso de medios de identificación electrónica que certifique la Secretaría acreditará que los datos de creación de la firma corresponden únicamente al firmante y que estaba la persona autorizada al momento de que se emite el documento. Bajo su responsabilidad, la persona autorizada para firmar electrónicamente será el responsable único y final de mantener la confidencialidad de las claves de acceso y las contraseñas autorizadas por la Secretaría. Así, en este punto, compañeros, la información registral firmada será atribuible a este fedatario, a este notario, a este corredor público. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis queridos maestros, con esta situación. Hay que tener mucho cuidado con a quién le damos la autorización de firmar los documentos. Sale el notario y el corredor debe estar muy al pendiente porque si no, este va a ser el responsable de su firma electrónica. ¿Lo comprendemos, compañeros? En el registro público, fíjense que nos daban un token y teníamos una firma electrónica. Y algunas veces, compañeros, este, nos tocó conocer de algunos casos en los cuales, pues prácticamente el registrador pues se le hacía fácil dar su contraseña a otro registrador y este pues lo que hacía es emitir la firma electrónica. ¿Y quién es responsable al final, compañeros? El registrador responsable de esa firma electrónica, porque al final de cuentas es el responsable único y final, como lo establece el artículo 11 del reglamento, ¿verdad? Muy bien, seguimos. ¿Qué más tenemos? Ahí va. Lineamientos del Registro Público de Comercio. Los actos mercantiles realizados en términos de la fracción 3 del artículo 21 del Código y 10 bis del Reglamento, la responsabilidad del contenido, la existencia y veracidad de la información inscrita le corresponde al fedatario público que remita esta información por medios electrónicos. ¿Qué tipos de rechazos tenemos en SIGER? Aunque tengamos toda esta modalidad, hay que seguir emitiendo una calificación, sobre todo en la vía ordinaria. ¿Qué tipo de calificación tenemos? Ahí va. Tipos de rechazos. Artículo 31 del Código de Comercio y artículo 17 y 18 del Reglamento del Registro Público de Comercio nos establece que existen dos tipos de rechazos. Primero, bueno, dos tipos de calificaciones realmente. Bueno, primero, rechazo subsanable. El documento que se presentó a la oficina registral. ¿Sale? No expresa con claridad los datos que deba contener la inscripción. Falta anexar algún documento. Falta la actualización de algún pago. Se suspende el procedimiento y se requiere que el fedatario público aclare el acto a inscribir o el documento que se encuentre presentando. Muy bien. Muy bien. Permítame tantito. Por ahí tengan cuidado con el micrófono. Se escuchó por ahí un bocinazo. Ahí voy. ¿eh? Muy bien. Dejen cierro. Ok, ahora sí. Entonces, lo que va a hacer aquí, compañeros, es de que vamos a proceder a suspender por un defecto subsanable. Y una vez que se publique en el boletín registral, se tiene cinco días hábiles en el registro público de comercio para aclarar este motivo de suspensión. ¿Sale? Si después de esta calificación en la cual se suspende el trámite de nuestro documento, resulta que pasan los cinco días y no aclaramos nuestro motivo de suspensión, la calificación que se va a emitir es una calificación de documento no subsanable o se va a denegar el trámite. Si el motivo de suspensión es aclarado, entonces se va a proceder a la inscripción del acto jurídico. Muy bien. Inscripción del acto jurídico. Muy bien. Perfecto. ¿Motivo? Entonces, la primera fue rechazo subsanable. Siguiente. Ay, perdón. Siguiente punto, por favor, compañeros. Ahora vemos... El rechazo no subsanable. Vemos que no es procedente en la inscripción del acto presentado, por lo que se deniega la inscripción del trámite. Ni siquiera se da una oportunidad de aclarar. Prácticamente así como ingresa, se desecha el trámite. ¿Sale? No hay la opción de subsanar este documento. Bien, ¿cuál es el término para hacer las aclaraciones en el caso de la calificación que emita la oficina registral? Vamos a verlo. Ahí va. El término para subsanar las omisiones o aclaraciones que se requieran será un término de cinco días hábiles. ¿Sale? Y en este momento será al momento que surta efectos la, la este, notificación, que de conformidad con el artículo 18 del reglamento del registro público, en el supuesto que no se, se aclare la prevención, se desechará la solicitud de inscripción. Entonces, mis queridos maestros, nos están dando un plazo de cinco días hábiles a partir de que se da la suspensión para hacer la aclaración correspondiente. Aclaramos, procede. No aclaramos, se va a desechar nuestro trámite. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a ver pago de derechos 2022. Ya va a entrar por ahí el pago de derechos 2023 para que estemos actualizados con esta información. Ahí va. Pago de derechos. ¿Listos? Muy bien. Ahí va. Primero, inscripción anotación o cancelación de inscripción, se va a pagar por cada anotación, cancelación o inscripción la cantidad de 2.073 pesos. Muy bien, esta es la mínima. ¿Sale? Bien, inscripción de documentos mediante los cuales se adquiera, transmita. Modifique, extinga el dominio o posesión de bienes muebles o inmuebles, derechos reales en los que se constituyan gravámenes o limitaciones de la propiedad, actos relacionados con la constitución o modificación de personas morales, se van a pagar derechos por la cantidad de 20,763, que es la cantidad máxima que se va a pagar por. Un trámite dentro del registro público. ¿Vamos bien? ¿Sí o no, compañeros? ¿Vale? Entonces, reiteramos. Vamos a suponer que en nuestro folio electrónico tengamos nosotros una anotación de una suspensión en materia de amparo y nos solicitan que hagamos la cancelación correspondiente. De lo que hemos señalado a continuación, ¿cuál es la cantidad que se debe de pagar por ese servicio, compañeros? ¿Cuánto se tiene que pagar por esa cancelación? Nada. ¿Cuánto quedamos que se va a pagar, compañeros, en el tema de cancelaciones? Acuérdense que es la cantidad mínima que se va a pagar por inscripciones, por cancelaciones o anotaciones. Ese es el mínimo, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto asciende la cantidad? ¿Cuánto? Ok, la cantidad de dos mil setenta y tres pesos, ¿verdad? Y si nosotros vamos a constituir una persona moral en la Ciudad de México, ¿cuál es el derecho que vamos a pagar? Entonces aquí ya vemos que vamos a pagar la cantidad de qué? 20.763 pesos, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, más derechos. Ahí va. Expedición de documentos. Certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y anotaciones preventivas se va a pagar la cantidad de 100, 702 pesos. ¿Sale? Documento ordinario, 1.406. Urgente, 1.306 pesos. Esto por lo que corresponde al área de certificados. Muy bien, ¿qué más tenemos, compañero? Vamos a ver a continuación. Ahí voy. ¿eh? muy bien. ok, siguiente informes de constancias solicitados por autoridades de la federación de las entidades federativas municipios u organismos se va a pagar una cantidad de seiscientos treinta y pesos por lo que respecta a las dependencias públicas, certificados de adquisición o enajenación de bienes inmuebles por un periodo de 20 años, se va a pagar la cantidad de 447 pesos por la investigación registral y, en su caso, el certificado de no inscripción de un bien inmueble por un periodo de 5 años. A partir del año de 1871, se va a pagar la cantidad de 1.736 pesos. ¿Sale? Por un periodo de cinco años. Si nos queremos remitir muchos más años en el pasado, pues nada más vamos a ir sumándole la cantidad correspondiente, ¿verdad? Ok. Por cada copia certificada de asientos registrales de un folio o de una partida en libro, también tenemos esta cantidad. Esto por lo que responde tanto al registro público de la propiedad como por lo que responde lo que corresponde al registro público de comercio. Preguntas hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Registro de actos y documentos. Artículos 199, 200, 202, 204 y 205. Otorgamiento, revocación, renuncia de poderes efectuados en el mismo folio, se va a pagar la cantidad de 952 pesos. ¿Sale? Fianzas, contra fianzas. Obligaciones solidarias con el fiador, la sustitución del acreedor o deudor, modificaciones de plazo, interés, garantías o cualquier otras que no constituyan una novación de contrato, la cantidad de $1,306 pesos. ¿Sale? Por lo que respecta a esas modificaciones, no es una nueva inscripción, es una modificación la división de un crédito por cada inmueble la cantidad de cuatrocientos cuarenta y siete pesos más o menos déjenme explicarlo en el siguiente sentido ahí va imaginen ustedes que tenemos este este de condominio ahí voy ¿eh? ok tenemos este condominio. En su momento, cuando se constituyó una hipoteca sobre este condominio, pedimos nosotros un crédito por la cantidad de un millón de pesos. ¿Sale? Este es el crédito que se otorgó. Y resulta que ese crédito nos sirvió para hacer 10 departamentos. Y entonces cada departamento va a afectarse por esta hipoteca en la proporción de el valor proindiviso de cada departamento. Aquí vamos a poner que tiene un valor pro indiviso del mismo monto. Entonces cada departamento se va a liberar, como son 10 departamentos, pagando la cantidad de 100 mil pesos. En este punto, esa división de hipoteca en cada uno de estos departamentos auxiliares se va a pagar la cantidad de 447 pesos. ¿Sí lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Individualización de gravámenes, embargo y asiento registral de la cancelación de hipoteca. 2.082 pesos es la cantidad que vamos a cubrir. Muy bien, seguimos con esta información. Es muy importante que ustedes tengan esta noción completa. Ahí va. Registro de cada acto por cancelación de reserva de dominio o con, consolidación de la propiedad, la cantidad de 869 pesos. ¿Sale? Cancelación de la reserva de dominio o con, consolidación de la propiedad. Resulta que sobre estos departamentos, A como vendedor, se reservó el dominio hasta en tanto B no cubriera con el monto total del bien. Ya B lo cubrió y entonces se va a cancelar en el registro la notación de reserva de dominio. Por dicha, por dicha cancelación se va a pagar la cantidad de 869 pesos. Tenemos también el tema de... Consolidación de propiedad. Resulta que sobre uno de estos departamentos, A transmite la nuda propiedad a su hijo B, pero A se reserva el usufructo vitalicio. Cuando A muere, se va a consolidar la propiedad a favor de B y para que este acto B va a pagar estos derechos de 860 de 869 pesos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ahí va. Actos en la cual se constituya un fraccionamiento, se lotifique, se divida, se fusione un bien inmueble, por la constitución de un régimen de propiedad en condominio, por cada departamento, por cada lote, por cada predio fusionado, vamos a pagar la cantidad de 1.306 pesos. Muy bien. La siguiente tiene que ver con el registro público de comercio. La constitución, aumento de capital, inscripción de créditos de sociedades mercantiles comprendidas en la ley federal. Del fomento de la microindustria para la actividad artesanal se va a pagar la cantidad de 869 pesos. Muy bien. Tenemos otros derechos. Ahí va. La localización de documentos de un inmueble, de una persona moral de un bien mueble, incluyendo los sistemas electrónicos o también incluyendo el primer antecedente, ya sea folio real o folio electrónico, vamos a pagar la cantidad de 633 pesos. ¿Sale? Por conexión y servicio de vinculación remota del Sistema Integral Informática Registral, se pagará una cuota anual de 81.034 pesos por lo que respecta a los fedatarios públicos. Y por cada ejemplar del boletín registral, vamos a pagar una cantidad de 59 pesos. Eso por lo que respecta a los derechos del registro público hasta el año 2022. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, mis queridos maestros y maestras? vamos bien alguna cuestión que tengamos pendiente entonces si ¿sí nos queda claro el tema de por qué el notario por qué el corredor público debe otorgar una garantía en el caso de que pues de alguna manera pueda ser autorizado por la Secretaría de Economía a la emisión de estos documentos a subir documentos o inclusive registrarlos a través de la plataforma CIGER 2.0 si sí está muy claro, compañeros, de la garantía que se tiene que otorgar. Si sí nos queda muy claro estos dos procesos que vamos a hacer en relación al tema de la vía ordinaria de envío de documentos, así como la vía inmediata. ¿Vamos bien? Ok. Pregunta entonces, ¿quién es responsable del uso adecuado de la firma electrónica? ¿A quién se le va a atribuir una responsabilidad? ¿A quién, maestros? ¿Algún funcionario, algún trabajador de la notaría, alguno de los abogados que se encuentran ahí, o a quién se le va a atribuir la responsabilidad? Pues al notario. Al notario, ¿verdad? El notario es el responsable, ¿no? El notario corredor público. Entonces tienen que, tienen que tener mucho cuidado con la e-firma, ¿verdad? ¿Sale? Ok, lo que revisamos. Cuando el notario ingresa su documento electrónico, cuando el, documento, cuando el notario ingresa su forma precodificada, cuando el notario ingresa por estos medios electrónicos, también su escritura, su instrumento notarial, su póliza y su pago de derechos, ¿qué se supone que tuvo que hacer con antelación con la forma precodificada, compañeros? ¿Qué hizo el notario? ¿De qué se cercioró con antelación? ¿No hizo nada? ¿Lo metió así nada más o qué hizo el notario previamente? Pues se entiende que hizo pues toda la revisión así muy a detalle de pues todo lo que se tendría que ingresar. A final de cuentas pues él es un fedatario público. Yo creo que por ahí radica la situación de que no hay un preregistro, ¿no? Porque digamos que él se entiende que él es como especialista en ese tema. Exactamente. Bueno, y también por eso el tema de la garantía, ¿verdad? Si dolosamente el notario inscribiera un acto en el cual no se cumplen con estas formalidades, pues aguas, ¿eh? tendría ahí una gran responsabilidad, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante. Cuando, cuando llena el notario una forma precodificada, hizo una calificación del antecedente registral. Pero bueno, este, a mí me ha tocado, compañeros, verificar que muchos notarios, sabiendo de la responsabilidad que tienen, inclusive cuando tienen un documento y verifican que algo no cuadra en el tema de, de, de los asientos que tiene el registro público, inclusive llega a suspender su propio trámite, ¿no? Dice, bueno, es que no es procedente porque hay una, hay una discrepancia en relación al, a la denominación de la, de, de, de la empresa. Hay una discrepancia por lo que respecta a uno de los poderes que vamos a revocar. Porque aquí me menciona en mi escritura, en mi instrumento notarial, que el señor es Juan Pérez, y resulta que en el asiento registral se establece como J. Pérez, ¿no? Entonces hay que hacer la aclaración correspondiente. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. De lo que mencionamos, ¿qué tipo de calificación va a emitir el registro público sobre los actos que ingresen al registro público de comercio? ¿Qué tipo de calificación, compañeros? ¿Lo recuerdan? ¿Qué señalamos, compañeros? ¿No lo recuerdan, compañeros? ¿Qué va a ocurrir? Acuérdense. ¿Qué pasa si el documento que ingresa tiene algunas deficiencias, pero sin embargo puede ser aclarado? ¿Cuál es la calificación que se va a emitir, compañeros? Suspendido. Ok. ¿Y cuál es el plazo que tenemos para aclarar el motivo de suspensión? ¿Cuál es el Cinco plazo? Días. Cinco días. Ok, si no aclaro el motivo de suspensión, ¿cuál será la calificación? Sería la cancelación, ¿no? Denegado, ¿verdad? El documento va a ser denegado. No se admitirá trámite, ¿verdad? Ok, ¿y qué pasa si desde que ingreso el documento es un documento que no sea materia de inscripción dentro de la oficina registral? ¿Cuál será la calificación? Denegado. Denegado, ¿verdad? ¿Sale? Y prácticamente el documento va de salida sin registro. ¿Vamos bien? Ok, muy bien, compañeros. Bueno, ya más o menos conocimos un poco de esta función. Vamos a empezar con los actos, materia de inscripción y vamos a hablar un poco de las formas precodificadas. Además, les voy a mandar las formas precodificadas que tenemos para trabajar. Ahí va. Empecemos. Séptima unidad. Actos jurídicos inscritos en el registro público de comercio. Estos son los puntos que vamos a estudiar. ¿Qué se inscribe en el registro público de comercio? Las formas precodificadas. Vamos a hablar la acta de sesión del Consejo de Administración, la Asamblea, la constitución de una sociedad mercantil, la constitución, modificación de una sociedad microindustrial, el depósito de firmas, matriculación de comerciante individual el tema del poder de una persona moral, registro, modificación de una sociedad extranjera, renuncia de poderes, arrendamiento financiero, rectificación, cancelación de inscripciones, anotaciones, poder para otorgar o suscribir títulos de crédito y la anotación por orden de una autoridad jurisdiccional o administrativa. Muy bien, entonces a grosso modo lo comentamos. Los actos mercantiles. Actos de los comerciantes que conforme a la legislación necesiten hacerse públicos, necesiten que surtan efectos frente a terceros. Actos que de conformidad con la ley requieran de publicidad. Muy bien. ¿Qué se inscribe en el registro público de comercio? Para facilitar los actos de mercantiles, para controlar que se inscriban solo los actos que la ley ordene, además de presentar los trámites ante la oficina registral. Estos son mis formas precodificadas. Vamos a ver, por ejemplo, la M1, que tenemos las actas de sesión del Consejo de Administración. Estos son algunos actos jurídicos que destacamos aquí. Ahorita los estudiamos con detenimiento. Revocación de poderes, renuncia de apoderados o funcionarios, nombramiento de funcionarios, otorgamiento de poderes y facultades, revocación de funcionarios a sus facultades, otros acuerdos que conforme a la ley deban de registrarse. ¿Sale? Tenemos M2, los actos de la asamblea. Vamos a verificar cambio y duración de la sociedad. Cambio de denominación o razón social. Transformación de la sociedad. Cambio de domicilio social. Modificación al objeto de la sociedad. Aumento del capital fijo. Fusión. Disolución y liquidación. ¿Sale? Por lo que respecta a los actos de asamblea, también tenemos lo siguiente. Ahí va. Depósito del balance final de la liquidación. Emisión de obligaciones. Revocación de apoderados. Revocación de funcionarios. Renuncia de apoderados, renuncia de funcionarios, nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades, modificación de facultades de funcionarios apoderados y otros que, de conformidad con la ley, deban ser materia de registro. ¿Sale? Tenemos M4 que va a incluir los siguientes actos constitución de sociedad mercantil, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, ¿vale? sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa, sociedad de producción rural, con opción de modalidad de capital variable. A través de un, subcatálogo, de un catálogo también se agrupan otras sociedades como las sociedades denominadas SOFOM, Promotoras de Inversión, las SAPIS, y bueno, tenemos también en el M5 la constitución, modificación de sociedad microindustrial, constitución de una sociedad microindustrial, modificación de sociedad microindustrial. ¿Sale? Ahorita un poquito más adelante hablamos de la misma. También mencionamos el tema de depósito de firmas de administradores, depósito de firmas de representante común de obligaciones de sociedad de emisora. Tenemos la matriculación de comerciante individual, el poder de persona moral, su otorgamiento y su respectiva. Revocación de poder. Tenemos también el registro o modificación de una sociedad extranjera, registro de sociedad extranjera, modificación, renuncia de poderes, arrendamiento financiero, rectificación, cancelación, inscripción y anotaciones que tenemos de este lado, compañeros. La cancelación de la inscripción. Tenemos el poder para otorgar o suscribir títulos de crédito. Otorgamiento de poder. Revocación de poder para suscribir títulos de crédito. Anotación por orden de autoridad. De amparo. Demanda. Embargo. Resolución u otra. Estas son las anotaciones que vamos a inscribir. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, doctor, todo bien. Sí, muy bien. Ahí va. Actas de sesión del Consejo de Administración. ¿Sale? Vamos a ver cuáles son los actos jurídicos que aquí vamos a inscribir. Hablamos, compañeros, que esto los vamos a localizar con la forma precodificada M1. Les, les voy a mandar toda esta información. Empezamos con la revocación de poderes. ¿Sale? En este caso, tenemos que con antelación. La persona moral otorgó poder a Juan Pérez. El Consejo de Administración designó como su apoderado a Juan Pérez. Este Consejo de Administración designa. Aquí lo tenemos. A Juanito Pérez como su apoderado. Esa designación se encuentra inscrita en el registro público de comercio. Y ahora lo que van a hacer en este asiento es anotar la revocación del poder a Juan Pérez y posiblemente la designación de un nuevo apoderado. ¿Sale? Es muy importante tomar nota de esa revocación en el registro público. Pero también podemos tener nosotros el caso de que hay una renuncia por parte de los apoderados o funcionarios. Muy bien. Entonces, tenemos a esta persona moral se designa a este Consejo de Administración, mismos que ya no quieren continuar con su función y deciden renunciar a su cargo. Entonces vamos a protocolizar este instrumento y vamos a inscribirlo en el registro público para designar que el Consejo de Administración conformado por A, B, y C han renunciado a su cargo, y a partir de este momento vamos a designar un administrador único conformado por la señora B. ¿Sale? Entonces, aquí ya más o menos estamos comprendiendo el acto que estamos realizando. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el nombramiento de funcionarios, ¿sale? De administradores, de apoderados, de de, de comisarios, etcétera, etcétera. Otorgamiento de, poder, de poderes y facultades. Recuerden, si queremos que el poder que designamos a nuestro apoderado surta efectos frente a terceros, entonces esta designación debe de constar debidamente inscrita en el registro público de comercio. Entonces, en este punto, el Consejo de Administración ha designado a María como apoderada de la persona moral. Su designación se va a inscribir en el registro público de comercio y entonces va este nombramiento a surtir efectos frente a terceros. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de... Revocación de funcionarios y facultades y otros que de acuerdo de acuerdos que conforman la ley deban de registrarse. Hasta aquí vamos bien compañeros. Bien. ¿Qué otros actos tenemos? Ahí va. De la asamblea. Cambio de duración de la sociedad. Cuando se constituyó la empresa, se constituyó por una, por una duración de 50 años. Sale, aquí tenemos a la empresa. Resulta que se constituyó por ahí del año de 1972 para el año 2022 ya cumplió con el plazo bajo el cual se constituyó. Lo que están haciendo aquí que la Asamblea General está tomando como consideración ampliar el plazo otros 50 años para que ahora tengamos la duración de esta sociedad hasta el año 2072. Muy bien. También vamos a revisar el tema de cambio de denominación o razón social. ¿Vale? La empresa que tenemos en este caso, vamos a denominarla como Martínez Sandoval y Asociados. Y ahora va a cambiar de esta denominación social a una razón social. Y ahora se va a llamar el corpus juris de asociados. Muy bien. Perfecto. ¿Sale? Hacemos un cambio de denominación de razón social. También tenemos el caso de una transformación social. La empresa va a pasar de ser una empresa, sociedad en nombre colectivo, y ahora va a pasar a ser... Una sociedad anónima de capital variable. Hacemos la notación correspondiente. También en el caso de que exista un cambio de domicilio social. ¿Vale? La empresa tenía su dirección. en esta zona de la Ciudad de México. Y ahora va a pasar su dirección a las salidas de la Ciudad de México. ¿Sale? Sigue estando en la Ciudad de México, pero cambió de dirección. O inclusive también sin cambiar a, a otra entidad federativa, hay que hacer el registro correspondiente. Cambio del domicilio social. Modificación del objeto social. Aquí también lo tenemos. La empresa se dedicaba al tema de la no sé, por ejemplo, al tema de producción de pan. Ahora vamos a cambiar la modificación y vamos a establecer posiblemente algún tema de franquicias o algún tema de ventas de alimentos al público, ¿vale? Aumento del capital social. Nos constituimos cuando funcionamos como empresa con un capital social de 5 millones de pesos. Y ahora vamos a incrementar nuestro capital social. Tomamos esta determinación en la Asamblea Ordinaria y vamos a pasar de 5 millones a 20 millones de pesos nuestro capital social. Muy bien. También tenemos, por ejemplo, el caso de la fusión que platicamos en la primera sesión. Tenemos entonces estas dos empresas. ¿Sale? Empresa A y empresa B que se van a fusionar para dar, dar nacimiento a empresa C. En el folio mercantil de la empresa A y la B como sociedades fusionadas, se vamos a cancelarlo y vamos a dar la apertura a un nuevo folio de la sociedad fusionante que es la sociedad C. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Seguros, fusión. Después tenemos la disolución. Bueno, ahora lo que va a pasar aquí es de que la persona moral con antelación se va a disolver. ¿Sale? Esta persona moral ya no va a continuar funcionando y vamos a cubrir el adeudo que tengamos con nuestros trabajadores, con nuestros acreedores, vamos a requerir que nos paguen las deudas pendientes y vamos a liquidar a nuestros socios. Bueno, aquí hay un punto intermedio, compañeros. También, por supuesto, el tema de pago de los impuestos. ¿Sale? En el tema de la disolución, cubriendo con todos los requisitos sobre el folio mercantil de la persona moral, anotaremos como último asiento registral la disolución y vamos a hacer la cancelación del folio. Muy bien. Ok. Y bueno, también la cuestión de la liquidación hay que tomar nota dentro de esta función que se tiene dentro de la asamblea. ¿Qué otros actos se van a inscribir en relación a la asamblea? Ahí va. Por ejemplo, en relación a la asamblea. También vamos a verificar el depósito y balance final de la liquidación. Para que pasemos al tema de la disolución de la persona moral. Vamos a verificar el tema de, las obligaciones, de la emisión de obligaciones que va a ser de alguna manera la aportación en dinero o en especie que realizan algunos socios. ¿Sale? Y eso va a representar su participación dentro de la persona moral. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El tema de revocación de apoderados. En esta persona moral, teníamos como apoderados a tres personas. En Asamblea General Extraordinaria hemos tomado la determinación de que estas tres personas ya no van a continuar. Vamos a revocarlos. ¿Sale? Y vamos a designar aún a nuevos apoderados los que tenemos acá. ¿Sale? Quitamos a un grupo de apoderados y ahora designamos a otras personas que van a, a representar a la persona moral. Muy bien. Entonces, revocación y designación de nuevos funcionarios. Tenemos también la cuestión de que los funcionarios renuncian, renuncia de apoderados, renuncia de funcionarios, designamos a nuevos funcionarios con sus respectivas facultades, así como la modificación de facultades a funcionarios y apoderados. Como todo lo que aquí se realice va a surtir efectos con terceros, pues bueno, es muy importante que hagamos la anotación correspondiente. Preguntas hasta aquí compañeros? Vamos bien? Maestros? Sí. 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 Muy bien. Tenemos por ejemplo. No me, también... no me escucha. Sí maestro, maestro perfecto lo escuchamos. Primero una disculpa es que Estoy ahorita en Estados Unidos y tuve un percance en carretera. Voy llegando apenas al hotel. Ah, pero todo bien, maestro. Sí, no, todo perfectamente bien. No hay Ajá. ningún problema serio. Y Ajá. bueno, a mí me, me parece que aquí es importante señalar que, que en, en el acuerdo de, de disolución debe, debe nombrarse un liquidador. Ah, okay. No Va a funcionar la sociedad como estaba funcionando, sino su objetivo principal, como bien lo dice usted, es la liquidación y el pago a los el pago a los de los pasivos y el y la recuperación de los activos. ¿verdad? Ok, sí, muy bien, muy bien y, y bueno, todo llevar de acuerdo a la la apelación correspondiente, ¿Verdad? Verificar que lo que vamos nosotros a inscribir, pues de alguna manera concuerde con lo que obra en el dentro de de del registro público de comercio, ¿No? Porque a veces a mí me tocaba que me pedían la cancelación de poderes que nunca fueron materia de inscripción, nunca se inscribieron, entonces digo, pues, ¿qué voy a cancelar, no? Sí, pero, pero necesariamente me decían el, el, el notario que, que, que quería que constara dicha revocación, digo, bueno, entonces lo que podemos hacer, págame la inscripción del poder que en su momento no se inscribió, lo inscribo. Y luego lo cancelo, y luego lo cancelo ¿no? Porque, pues, a veces ellos querían que constara esa, esa revocación, ¿no? Dijo, bueno, si quieres que, que conste esa revocación, pues bueno, adelante, comparto tu criterio, pero bueno, previamente tenemos que registrar esa designación y posteriormente vamos a revocarla, ¿verdad? Todos estos actos, si se fijan, mis queridos maestros, tiene que ver con un tema de publicidad, ¿verdad? Con un tema de informar. Pues de alguna manera, ¿quiénes son los apoderados? ¿Quiénes son los funcionarios? Vamos a revocar a los apoderados, vamos a revocar a los funcionarios. Estos deciden ya no continuar. Vamos a modificar sus funciones. Todo eso queda debidamente registrado, sobre todo para hacerlo ponible frente a terceros, ¿verdad? Muy bien. Sí, señor. Muchísimas gracias, maestro. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ahí va. Ah, bueno, dentro de todos estos actos que mencionamos dentro de la Asamblea, tenemos también, por supuesto, la constitución de una persona moral. Hablábamos de las sociedades anónimas, de la sociedad de responsabilidad limitada de la sociedad en nombre colectivo, de la comandita simple, de la comandita por acciones, de la cooperativa, de la sociedad de producción rural, con la opción de constituirlas bajo la modalidad de un capital variable. ¿Sale? Muy bien. En este punto, maestros, revisamos algunos requisitos que ya estudiamos con antelación. Por ejemplo, en particular, es muy importante que en la sociedad anónima la calidad de socio va a estar representado en un título de crédito llamado acciones. Y sobre este punto vamos a señalar cuando hagamos una inscripción correspondiente quiénes van a ser administradores porque entonces sabremos la responsabilidad que van a tener frente a terceros. Y los que no sean administradores van a responder solamente hasta con el límite de su aportación. Las características de la sociedad de responsabilidad limitada, las de nombre colectivo, ¿vale? La sociedad en comandita simple, que tiene dos clases de socios, los comanditados y los comanditarios, ¿verdad? Los comanditados responden de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Y tenemos a los comanditarios que solamente hasta por su aportación. Tenemos a la sociedad de comandita por acciones que es una, es una mezcla entre una sociedad anónima y una sociedad en comandita. Tenemos la sociedad de cooperativa y también la sociedad de producción rural. Pero también señalábamos que tenemos otro tipo de sociedades, como las sociedades financieras de objeto múltiple, las sofomes. Estas sociedades tienen como objeto principal la realización de una o más actividades, el otorgamiento de un crédito, arrendamiento financiero, factoraje financiero. Muy bien, Bajo esta modalidad, también nosotros tenemos una noción de que estas sociedades financieras de objeto múltiple van a, pues de alguna manera, tener que cubrir con ciertos requisitos. Estas sociedades cuentan con un registro ante la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. Y pueden ser reguladas o no reguladas. Tenemos también otras sociedades que se van a inscribir, que son las famosas SAP, Sociedad Anónima Promotoras de Inversión. Se encuentra regulada por la Ley del Mercado de Valores y lo que no prevea esta Ley del Mercado de Valores, de forma supletoria, acudiremos a la Ley General de sociedades mercantiles. El objeto principal de este tipo de empresas es que de alguna manera van a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y van a promover la inversión correspondiente. Dentro de estas famosas SAPIS, tenemos que estas sociedades anónimas productoras de inversión se distinguen de la sociedad anónima ya que cuentan con mecanismos mucho más flexibles para atraer inversionistas. ¿Sale? Pero, sin embargo, también debemos de distinguirla de una sociedad anónima bursátil que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y de una sociedad anónima promotora de inversión bursátil, SAPIP que son sociedades que participan en el mercado mexicano de valores, solamente para tener una referencia importante. Muy bien, maestros, vamos bien. ¿Qué más tenemos? Ya para hacer una pequeña pausa, también recuerden que tenemos la constitución y modificación de sociedad micro industrial sobre todo este tipo de empresas tienen que ver más con el fomento a la actividad artesanal las transformaciones de materias primas producción de artesanías y que se encuentra formada por personas físicas cuya denominación o ración social debe de seguirse por las siglas de sociedad de responsabilidad limitada Microindustrial. En estas sociedades no se permiten socios extranjeros y sus participantes no pueden estar en otra sociedad microindustrial. Se rigen por la ley del fomento de la microindustria y actividad artesanal. El funcionario que elabora en el registro público de estos tipos de sociedades que hemos revisado, tiene que tener una noción general de las características de estas sociedades. Y si en el instrumento que se está solicitando a inscribir se verifica que no se cumplen con estos requisitos, pues bueno, lo que tendría que proceder nuestro registrador es hacer la calificación de negación correspondiente o en su caso, pedir que se aclare el objeto y finalidad de la sociedad. Por eso el registrado tiene que tener un conocimiento muy práctico del tema del funcionamiento de las sociedades mercantiles. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Estamos hablando de todos los actos jurídicos en materia de inscripción. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Y tenemos también el depósito de firmas, depósito de firmas de administradores y depósito de firmas de representante común de obligacionistas de una sociedad emisora. En este punto, pues bueno, la, eh, tenemos también, ah, perdón, en este punto en particular, compañeros, pues quiénes son los que van a comprometer con los actos que realice a la persona moral. ¿Quiénes pueden emitir títulos de crédito? ¿Quiénes pueden suscribir y abrir una cuenta bancaria? ¿Quiénes pueden emitir un cheque? ¿Quiénes pueden comprometer de forma, de alguna manera, a la persona moral de que estamos haciendo referencia? Bueno, para ese punto es muy importante revisar este tema sobre el depósito de firmas para ver qué personas se encuentran facultadas para emitir estos actos. Y también tenemos la inmatriculación de comerciantes individuales. Recuerden que la matrícula mercantil es potestativa para las personas y entre comillas es obligatoria para las sociedades mercantiles, por lo que se refiere a todos los actos que hemos hecho referencia con antelación, constitución, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, compañeros, entonces vamos a hacer hasta este punto una pausa pequeña para que ahorita regresemos con más actos jurídicos y empecemos a revisar el tema de las formas precodificadas. Aquí las estamos señalando todas y este es un archivo que inclusive ahorita le voy a compartir a la licenciada Mari Muñoz para que la próxima sesión trabajemos sobre formas precodificadas. Permítanme un momento, dejen pongo el cronómetro compañeros. Ahí va. Muy bien. Entonces, disfruten un cafecito mis queridos maestros, mis queridas maestras, ahorita regresamos. Déjenles pongo. Destaco el cronómetro para que lo vean. Ahí lo vemos, ¿verdad? Bien. Disfruten un cafecito, compañeros. Ahorita regresamos. Muchas gracias, Varios maestros. Y bueno, vamos a ver el punto en el que nos quedamos hasta este momento. Actas del Consejo de Administración, que son las que vamos a inscribir en el registro público de comercio. Señalábamos la forma precodificada M1. En estas actas de la asamblea, vamos a inscribir actos como: Resulta que tengo al maestro Felipe González como apoderado, lo voy a revocar y voy a designar al maestro Julio César. Inscribimos, ¿verdad? Resulta que la maestra Paloma va a renunciar a su cargo como apoderada. Bueno, inscribimos esa renuncia, ¿verdad? Designamos un consejo de administración, lo inscribimos, lo revocamos, lo inscribimos. Vamos a cambiar sus facultades, las inscribimos. ¿Sale esto por lo que respecta a las sesiones del consejo de administración, ¿verdad? ¿Se entiende? También revisábamos las decisiones que se van a tomar dentro de una asamblea en esta asamblea mis queridos abogados vamos a tener lo siguiente ahí va asamblea qué actos vamos a inscribir en relación a la asamblea lo recuerdan cambio de razón o denominación social cambio en la duración de la sociedad transformación cambio de domicilio aumento del capital fijo fusión, escisión, ¿qué más? Revocación de apoderados, revocación de funcionarios, nombramiento de nuevos funcionarios, modificación de facultades, todo lo que queramos que sea oponible a terceros, que hagamos público, vamos a inscribirlo. Vamos a constituir una nueva persona moral. Qué tiene que conocer el registrador? Las características de cada persona moral que se va a inscribir, sociedad anónima, sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, cooperativa, sociedad en nombre colectivo, sociedad de responsabilidad limitada, las famosas SOFOM, las API, sociedades de inversión, etcétera, etcétera. Tenemos que conocer su funcionamiento. Porque, ¿qué pasaría si vamos a constituir nosotros una sociedad anónima y decimos los socios no administradores van a responder frente a obligaciones sociales de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente? ¿Qué tendríamos que decir como registradores? ¿Esto es correcto, compañeros? ¿Los no administradores van a responder así en la sociedad anónima? Diríamos que no, ¿verdad? Tendríamos que suspender el documento y decir, pues bueno, señor notario, señor corredor público, acláreme esta situación, porque usted me está diciendo que estos socios que no son administradores van a responder de esta forma. Entonces, suspenderemos el trámite. También hablamos de las sociedades microindustriales, sobre todo la de transformación de materias primas. Ya vimos algunas características que no admiten socios extranjeros. La matriculación de la persona física como comerciante. ¿Qué destacamos sobre comerciante, compañeros? ¿Qué, qué dijimos en relación del comerciante? ¿Es obligatorio su registro? ¿Compañeros? No. No, ¿verdad? Es potestativo, ¿verdad? Exacto. Y en com entre comillas, el de la persona moral. Ese ¿verdad? sí. Y entre comillas, ¿verdad? Sí. Porque también, pues, señalamos que existen las sociedades mercantiles no regulares, ¿verdad? Que claro que tendrán sus complicaciones, tendrán su situación muy en particular, pero bueno, es muy importante destacar lo que hemos revisado hasta aquí. Ya por lo menos vimos muchísimos actos jurídicos materias de inscripción en el registro público de comercio. ¿Vamos bien? Todos estos actos que estamos mencionando, les voy a compartir las formas precodificadas, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? El poder por persona moral, ¿vale? Vamos a verificar otorgamiento del poder. Y también su respectiva revocación. Vamos a hablar del poder para pleitos y cobranzas, el poder para actos de administración, el poder para actos de dominio, el poder para otorgar, suscribir títulos de crédito, el poder en materia laboral y el poder para eh, poder especial y también para revocar otros poderes, poder especial y poder limitado. Sobre el poder general para pleitos y cobranzas, permite en este caso al poder dante a la realización de toda clase de juicios y efectuar inclusive cobros. ¿Sale? Los poderes para actos de administración el apoderado va a administrar bienes e intereses de su poderdante, por ejemplo, el tema de cuentas bancarias y el tema de negocio. Entonces, hay que distinguir cada uno de estos poderes. Tenemos, por ejemplo, los poderes para actos de dominio compra, venta, renta, donación, hipoteca, pues bueno, este es un poder muy amplio y los poderes especiales se van a circunscribir a asuntos muy concretos, muy determinados. No se puede intervenir en ningún otro asunto que no se encuentre debidamente señalado en ese poder. Vamos bien para que surta efectos frente a terceros, mis queridos maestros, pues vamos a inscribirlo en el registro público. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Vamos a poner un caso. En esta empresa, designamos como nuestro apoderado general a licenciado Julio César. ¿Sale? E inclusive lo hacemos ante notario público. Obra en un instrumento público, pero nos falta el trámite de inscribirlo en el registro público de comercio. El maestro Julio César va a una sucursal bancaria y va a abrir una cuenta a nombre de nuestra persona moral díganme el maestro julio césar pudiese comparecer a abrir una cuenta bancaria a nombre de nuestra persona moral si ya ha sido designado nuestro a nuestro poder a nuestro apoderado general e inclusive para actos de administración lo podrá hacer ¿Qué le dirían en el banco? ¿Qué es lo que le faltaría para representar esta PYME? Un poder específico para abrir para, para actos cambiarios. Ok. Un poder específico para abrir cuentas, etcétera. Ok, pero el también... Para hay... no es suficiente. Para, ok, exactamente, pero también hay otro dato importante. ¿Qué nos faltaría? El tema de que su poder se encuentre que debidamente. Inscrito. Inscrito. El requisito de publicidad. El requisito de publicidad, ¿verdad? Porque es oponible se... a terceros. Claro. Y una también ¿Sí? porque ocupados los de... ¿Sí? La de... Bueno, porque si no, nos encontraremos aquí con una situación. Julio César el Maestro, para efectos de nuestra sociedad, es nuestro apoderado. Le damos esa facultad para incluir. ¿Sí? dice el maestro a abrir cuentas suscribir este algún algún título de crédito etcétera etcétera pero para efectos de terceros es muy importante que su designación se encuentre inscrita sí. ¿Verdad? Sale muy bien vamos a revocarlo y vamos a designar a otro apoderado esa revocación y esa nueva designación, por supuesto, también debe de constar inscrita. Inscrito. Muy bien. Ok. Continuando con nuestro trámite, vamos a verificar que también tenemos el registro y modificación de una sociedad extranjera. ¿Sale? Las personas morales que se hayan... Esté constituido en el extranjero que realicen actos de comercio en México, deberán solicitar su autorización correspondiente e inscribirse en el registro público de comercio. Tenemos que acudir a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera de la Dirección General de Inversión Extranjera que va a tener también algunas oficinas en las entidades federativas para que ustedes puedan acudir y pedir estos permisos correspondientes. Maestra Carmen, la escuchamos, por favor. Sí, maestro, déjeme poner el video. Sí. Sí. Bueno, este, ah. perdón. Quiero hacer un comentario ahorita respecto de lo de los poderes de sí, dígame. El poder para actos de administración. Dígame. Este, Fíjese que nosotros hemos, a lo mejor, cometido el error de estar solapando hasta cierto grado a las instituciones, sobre todo a las instituciones bancarias, del tener que hacerles un poder especialmente para actos cambiarios y que para que abran las cuentas y todo eso. Si nosotros en una sociedad tenemos un apoderado para actos de administración, el hecho de tener ese poder para actos de administración, esa persona puede hacer todos los actos necesarios para el desarrollo de los negocios de la sociedad. Incluso si hay alguna propiedad que esté a nombre de la sociedad y que dentro de sus actividades lo permita, puede hasta vender una propiedad con el puro acto de administración. No necesita un poder para acto de dominio. Nada más que los bancos, pues protegiéndose, siempre exigen que tengan un poder cambiario. Y nosotros, notarios, para evitarle problemas a los clientes, se los ponemos el poder cambiario y le ponemos de todo: que abran las cuentas, que depositen, que retiren, que todo eso, pero. Si nos vamos al estricto derecho, no debiera de ser necesario. Tener un poder para actos de administración, ellos tienen todas las facultades de desarrollar todos los negocios de la empresa. No pueden desarrollar los negocios de la empresa si no tienen una cuenta bancaria. Ok. Muy bien, sí, está muy bueno. Perdón, eh, perdón maestro, este, aprovechando a la, a, la, a la maestra Treviño, porque o además sea, es notario, yo tenía entendido, digo, no es mi fuerte tampoco, pero usted que no, yo tenía entendido que el poder amplio es bastante insuficiente el que usted es un poder general. O sea, a eso se refiere, ¿no? Bueno, es que hay poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración, para dominio. Y mi opinión, ¿verdad? Y digo, yo sí he llegado a hacer ventas con el poder para actos de administración o cancelaciones de hipotecas pero debe ser general para actos de administración Julio o sea sí, no sí. nomás decir un poder general verdad sí. es general sí. para actos de administración el que le es como Antonio. si tú tienes si tú tienes un poder de un cliente persona moral o persona física para actos para pleitos y cobranzas no necesitas que te especifique que para presentar demandas que para contestar que para testigos no, dice no. la ley basta que diga poder general para pleitos y cobranzas exacto sí. Sí, incluido ahí sí está incluido Carmen y pero... entonces para para mí en los actos bancarios de, de, de depósitos, de cuentas, es un acto de administración. Es que, es que mire, Mira, lo... sí, Carmen, per, Perdón, hay una adelante, de, adelante, de la adelante, corte, adelante. Donde, donde se establece con toda claridad, claridad que deben ser poderes específicos. Pues se tenía el concepto de que el, el, el poder mayor era para actos de dominio y que ahí estaban incluidos todos los demás. Falso. Debe precisarse que es poder para precios y cobranzas, para, para de administración, poder para actos administración, poder laboral. Debe especificarse porque el solo hecho sí. de mencionar poder general para actos de dominio no es suficiente. No, no yo estoy totalmente de acuerdo en eso, este, maestro, de que efectivamente el poder para actos de dominio no va a tener inmersos el poder para pleitos y cobranzas ni el poder para actos de administración. Así es. Pero si tú tienes un poder para actos de pleitos y cobranzas, Julio, ¿crees que sea necesario un poder para defensa laboral? No, así, ah, ahí sí. No. Sí, y lo ponemos en las actas constitutivas. Le ponemos el poder para actos laborales especial, tengo sí. porque les hemos seguido el juego. Es el problema. Mire, yo sí. le quiero comentar algo que lo viví por experiencia hablando de poderes. Me tocó defender a un ex líder de la 48 con otro compañero abogado aquí en Tabasco, sección 48 de Pemex, por aquello de que. Eh, la sección creó una comisión de contratos donde le vendían el transporte este, a Pemex, del personal, pero era algo, digamos, era una sociedad civil, pero que se regía por un poder que decía un poder general, poder amplísimo, conforme al artículo del, 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 del Código Civil Federal y sus, y, y sus homólogos de las entidades federativas, porque así más o menos recuerdo que le, ese poder que ya tiene muchos años. ¿Y 1554 qué, el artículo. Algo así. ¿Y qué pasó? Que yo fui peleando eso y a él lo acusaba de fraude, de, 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 de fraude, administración fraudulenta. Y yo alegaba que por ser un poder amplio, él, él ejercía título de dueño y que en todo caso, si alguna obligación tenía de rendir, sí sobre rendición de, bueno, no de cuentas exacto rendición de cuentas tendría que ser en la vía civil y el federal me dijo tiene razón ¿por qué? porque el tipo penal requiere que los bienes sean ajenos al administrador y en este caso al tener un poder amplio dice pues es que está está está, está, está administrado título de dueño y por lo tanto ese extremo no se da y hay atipicidad que es lo que alegaban por esa razón recuerdo yo eso de que o sea ahorita que le pongas ahora sí que como decimos tanta canela a la horchata como, como como que como dice la, la maestra Treviño o sea como que ya se le están haciendo los caprichos a, a las instituciones bancarias porque en realidad el poder es amplio amplio, es. Y es amplio bastante insuficiente para X y para allá y sí, aquí en Río Bravo y... fíjate que hubo un caso igual que lo que tú dices de a una, a un apoderado lo, lo acusaron de abuso de confianza por un cheque que cobró uh -huh. pero pues él tenía poder para actos de administración general Uh -huh. Y así fue como salió, dijo no. O si sea, él tenía calidad, este, el poder claro. para autorización y tenía las facultades. Totalmente. Acá lo que me dijo el federal es, incluso nos fuimos, se fueron ellos a revisión y confirmó el colegiado. Dijo, el federal me dijo el, el, juez federal contra la auto, prisión dice dice, si es que esta parte, este elemento del tipo penal que exige que lo bienes sean ajenos, dice, no se cumple es un requisito que no se colma, en virtud del poder dice que es amplio. El ministro como dueño dice, por lo tanto, no, si alguna rendición de cuentas tiene que dar es en la materia civil, no es en la penal. Y vámonos, se fueron, se fueron a revisión y confirmar. Entonces, por eso me llama la atención y estoy de acuerdo con lo que dice la maestra Travilla. Ese es mi punto de vista. No, no, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dijo la Corte. <laughs> bueno, pero le digo, o sea, yo, mi experiencia, no lo digo yo, sino fue lo que me resolvió la Corte. Exactamente igual, en eso estoy. Es lo que sí, me resolvió la corte y me dijo, no, es suficiente ese poder. Sí, sin sin más, porque es amplísimo. Conforme... Que... Ajá. No es lo que tú dices. Ajá. Me me perdón, maestro, lo que tú dices. Pero sin perdón embargo, maestro Felipe. Maestro. La cosa es que, por cierto, ahorita que estamos profundizando, recuerdo algo muy importante de la sentencia. Que dice que la sola cita del artículo que dice que el poder es amplísimo es suficiente, dice, para entender... Las facultades concedidas. La sola sí. cita del artículo, que es el que dice la maestra Treviño, no recuerdo ahorita el que me 2554. Exacto, qué amplio el poder, o sea, es, ese es amplio, bastante insuficiente, dirían, dirían los doctrinarios. Entonces, con eso me quedo, porque como, como dice, o sea, si, de, al, si la cita del artículo te dice cuáles son las facultades, ¿para qué redundar? Porque eso fue lo que me resolvió el federal acá en Tabasco, el décimo circuito. Bueno. Ok. okay. Pero sí, hay que... mucho que averiguar de eso. Interesante, ¿no? Pues al final de cuentas creo que a lo mejor un poquito los bancos por... Dar cierta protección o cierta cuestión de, de, de que específicamente se designe la, dentro del poder que se le otorga a la persona física que va a representar esa función en particular que nos dice el maestro Felipe, pues, bueno, es a lo mejor una costumbre que vienen haciendo, que no se encuentra muy dentro de la ley, pero bueno, se viene aplicando, ¿no? Y para no, no meternos en más complicaciones, lo hacemos, ¿verdad? Pero bueno, sí, a lo mejor los malacostumbramos, ¿verdad? Muy bien, maestras, muy bien. Bien, entonces estas son las personas morales que van a realizar actos jurídicos en nuestro país, ¿vale? Van a tener que inscribirse en el Registro Público de Comercio previa autorización de esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. ¿Qué más tenemos? ¿Qué requisitos hay que cumplir para esta para para que tengamos este permiso? Presentamos la solicitud por escrito. Señalamos a nuestro representante, establecemos el domicilio de la empresa, vamos a agregar el poder, la escritura del acta constitutiva, certificado o cualquier otro instrumento de constitución con la cual la empresa se hubiese constituido en el extranjero, sus estatutos vigentes, este el registro de derechos y los documentos debidamente apostillados en el caso de que vengan en una lengua extranjera. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener también, como ya mencionamos, el la renuncia de los poderes, ¿verdad? En el caso de que hagamos cualquier modificación, cualquier revocación a los poderes concedidos a una persona, pues bueno, es muy importante darle también esos efectos publicitarios. ¿Qué más tenemos? Bien, también tenemos un, una, un apartado muy en particular, tenemos una forma precodificada para el tema del arrendamiento financiero. Esa forma precodificada la vamos a tener con la M15, arrendamiento financiero. En esta figura funciona muy parecido a la figura de un crédito. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? El arrendador financia una propiedad y el arrendatario, pues de alguna manera sobre esta situación, la va a pagar como si se tratase de una renta. La propiedad fiscal es del arrendatario, es decir, de quien la usa. La propiedad legal es del arrendador. ¿Sale? Vamos bien. Ahorita vamos a más o menos a poner un esquemita de cómo funciona esta figura y por qué es su importancia de inscribirla en el registro público de comercio. En el momento en que la institución financiera compre el bien, la factura sale a nombre del arrendador. Pero en el contrato que se firma, se transmite la propiedad fiscal a quien lo va a usar. Queda registrado como un crédito. ¿Sale? No tiene la propiedad legal porque esta es del arrendador. Al finalizar el plazo de este contrato de arrendamiento financiero, no hay opción de devolverlo o de extender su plazo. Más o menos lo tenemos como en la siguiente ilustración. Ahí está. Véanlo, por favor. Tenemos el arrendador, que es una entidad financiera, ¿sale? Que con el proveedor es el que va a adquirir el bien. Este tiene la propiedad legal. El arrendatario renta y usa el bien. Es el que negocia el precio. El proveedor lo va a entregar al arrendatario y el arrendatario va a estar pagando rentas, tanto que va a cubrir el principal como los accesorios. El arrendatario tiene la propiedad contable y fiscal. Y la propiedad legal la va a tener el arrendador. Financia esta compra. Es como si se tratase de un crédito. ¿Vamos bien? Este contrato se va a inscribir en el registro público de comercio. ¿Qué más tenemos, compañeros? Tenemos también... La rectificación, cancelación de inscripciones y anotaciones. ¿Sale? Rectificación de inscripciones. Si hay alguna, algún asiento que tengamos que rectificar, hay que agregar los documentos correspondientes. ¿Sale? Hay que requerir nosotros a la oficina registral que haga los cambios. Recuerden que todo obra petición de parte. Si el registrador tiene los elementos materiales para hacer la rectificación, debe proceder a una rectificación de oficio. También se van a hacer cancelaciones de inscripciones cuando así lo ordene una autoridad jurisdiccional. ¿Sale? Entonces, algunos asientos van a quedar sin ningún sí. efecto. Y las anotaciones también van a ser objeto de cancelación. Muy bien. La forma M26. Mande, maestro. la forma M26, aquí tengo. Exactamente. Muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Qué más tenemos? Ahí va. Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, que es algo un poquito lo que señaló el maestro Julio César y nos complementó la maestra Carmen. La representación para otorgar, suscribir títulos de créditos mediante el poder debidamente inscrito en el registro público de comercio por la declaración escrita dirigida a un tercero en la cual se le da la facultad de que emita títulos de crédito a favor de la persona moral que estamos haciendo referencia. Bueno, y llegamos también, por supuesto, a la notación por orden de autoridad jurisdiccional, por orden de autoridad administrativa. Tenemos la solicitud de inscripción de una demanda de amparo. ¿Sale? De la suspensión definitiva, también de la sentencia de amparo, la demanda, el embargo y la resolución que se dicte en una controversia. Todo esto para hasta cierto punto. Pues cerrar registro todo esto hasta cierto punto para pues que sobre este folio mercantil no se haga ninguna anotación hasta que se resuelva la controversia que se está planteando. Muy bien, ¿qué más podemos mencionar? Recordemos que la aplicación del CIGER 2.0 es obligatoria todo el registro público de comercio administrado por la Secretaría de Economía se va a encontrar intercomunicado con las oficinas ubicadas en las entidades federativas. Muy bien. En este punto este Siger 2.0, como ya mencionamos en la sesión anterior, es un sistema de captura, almacenamiento, custodia, seguridad consulta, reproducción, verificación, administración, transmisión de la información registral de conformidad con los artículos 20 del Código de Comercio y cuarto del Reglamento del Registro Público de Comercio. Este programa informático es establecido por la Secretaría de Economía, ¿sale? En este punto, esta base de datos será propiedad del gobierno federal. Muy bien, mencionábamos el tema de que la Secretaría establecerá los formatos de libre reproducción, las formas precodificadas. Estas formas van a establecer los requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo las inscripciones, las anotaciones y los avisos que hemos hecho referencia. Hemos mencionado de muchas formas precodificadas que más o menos comentamos hasta esta parte de nuestra sesión. ¿Sale? Aquí lo que podemos ver es un pequeño formato de una forma precodificada que deberá ser debidamente llenada por el fedatario público y verificar pues de alguna manera una calificación intrínseca y extrínseca de esa solicitud con los asientos que obran en el folio mercantil. Entonces, sobre todo esto que estamos mencionando, vamos a verificar, vamos a hacer una calificación registral, vamos a cumplir con el principio de publicidad, habrá algunos registros especiales de todos esos actos que hemos señalado y cómo se van a realizar. Muy bien. Todo este cambio del Siger lo tenemos a partir de junio del 2014. Se publicó una reforma en el Diario Oficial de la Federación en la cual se habla de la Miscelánea Mercantil en la cual se modificaron artículos que afectan la operación del Registro Público. Y en este punto de modernización Encontramos que el registro público, para facilitar su operación, vamos a trabajar con una base informática a nivel nacional. Esto lo establece el artículo 20 de nuestro Código de Comercio. Continuando con todo esto, decimos lo siguiente. Ahí va. Se elimina la forma de razón el registro público de comercio M45 de los actos inscritos en el registro público de la propiedad o registros especiales su inscripción en esto será suficiente para surtir efectos contra terceros. Mencionábamos la forma M15 del arrendamiento financiero que se establece que se inscribirá como un registro único de garantías mobiliarias para que surta efectos frente a terceros. De conformidad con el artículo 408 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Opera este sistema, como ya hemos mencionado, todo el año. Los actos que deban de realizarse de forma presencial, pues bueno, hay que acudir aún en horarios laborales, ¿verdad? ¿Sale? Hay que acudir dentro de los días que se encuentra abierta la oficina. De ahí en fuera, todo el año podemos trabajar. El folio mercantil electrónico único para todo el país se va a actualizar esta información. Recuerden lo que nos mencionó el maestro Felipe la sesión pasada también en relación al tema de la garantía que hay que otorgar. Lo mencionábamos al principio de nuestra sesión. Acuérdense que hablamos de esas 10,000 mil unidades de medición actualizadas, que si no más recuerdo, hicimos mención que está en 96.22 por esos 10,000 mil unidades de medición actualizada, va a equivaler a la cantidad de 962,200 pesos. Entonces, entonces, es una cantidad, pues, bastante considerable, ¿verdad? Muy bien. La inscripción inmediata de los actos mercantiles que va a ser bajo la más estricta responsabilidad del notario corredor público. El registro masivo de los actos de comercio. El tema de, las, de, de estas líneas de captura para realizar el pago. La homologación de la firma electrónica. Y bueno, el usuario y contraseña único y la responsabilidad de su usuario. Rápidamente empezamos a ver cómo vamos a realizar la inscripción en CIGER 2.0. Mi estimado maestro Isaías, le escuchamos, por favor. ¿Yo me escucho, maestro? ¿Se me escucho? Perfecto, muy bien. Maestro, una pregunta. Ahorita ahorita mencionaba mencionaba que se tiene que ponerla, poner una fianza de 900 mil, 980 mil pesos. Pero eso es para, para rectificar, para los daños que se ocasionaron, me queda más claro. Pero, ¿cómo, cómo procedería la rectificación de un asiento que, que al otro a dar la clave o la, 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 la firma este, se dio a alguien más o que ocasionó daños? ¿Cómo, cómo sería la reparación de, de ese asiento registrado? A ver. Si el fedatario público, notario, corredor público permitió que alguien más hiciera uso de esa firma, hiciera uso de ese usuario y esa contraseña, es su responsabilidad. ¿eh? Ahora bien, el notario, corredor público no va a poder hacer rectificaciones. Eso le va a corresponder a los registradores. Las inscripciones que mencionábamos en la primera parte de nuestra exposición en la cual... Prácticamente abriendo, habiendo cubierto estos requisitos de pagar la fianza correspondiente, dar de harta su firma electrónica y ser autorizados por la Secretaría de Economía, lo que va a implicar es de que en, en este punto, en esta vía inmediata, el notario corredor público va a hacer la inscripción sin pasar por la calificación del registrador. Claro que va a ser bajo su más estricta responsabilidad que la información que está agregando, que está inscribiendo, sea la correcta. Por eso el tema de la fianza. Si hay algún error, pues bueno, esto va a, ser, esto va a corresponder a, los, a, a la oficina a registrar, a los registradores correspondientes con los documentos para hacer la aclaración, maestro Isaías. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No sé si en eso me explico, mi estimado maestro. Sí. Sí, correcto, Sergio. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a inscribir. Se vamos, vamos a ingresar a la página del registro público de comercio, https, dos puntos, diagonal, diagonal rpc.economía.gov.mx, diagonal siger 2, diagonal xhtml, diagonal administración, diagonal usuario, diagonal usuario.xhtml. Acceso a usuarios, ponemos nuestro usuario y contraseña. ¿vale? Vamos a dar de alta un correo electrónico. Si olvidamos la contraseña, ahí nos van a enviar pues la, la, la aclaración van, van, a, van a, pues enviarnos la nueva contraseña que nos va a asignar el sistema. ¿Vamos bien? Ok. Continuamos. Y bueno, vamos a verificar nuestra bandeja. En este punto tenemos nuestra bandeja de trabajo. Vamos a seleccionar algunos de los actos que vamos a realizar inscripción, continuidad de inscripción, solicitud de certificación, etcétera, etcétera. Solamente tiene acceso a este sistema para hacer estas inscripciones, estas anotaciones, enviar los documentos, el notario, el corredor público o también tenemos al registrador para que haga la calificación correspondiente de los documentos y demás información. Que se va a agregar al sistema. No es el mismo sistema que para el registro público de la propiedad. Ahí tenemos otro sistema. Y para el registro público de la propiedad, compañeros, no es un sistema federal. El registro público de la propiedad tiene sistemas bien regionales, sistemas pues que de alguna manera eh, muchos de ellos entran dentro de una operatividad de regularización a nivel, una empresa se encarga de, pues, hacer su respectiva migración a folio real electrónico y bueno, tienen un funcionamiento completamente distinto, ¿vale? No es el mismo. ¿Qué más continuamos, compañeros? Ahí va, ahí va la información. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos nuestra bandeja. Tenemos nuestra forma precodificada. En este caso, vamos a hacer uso de la bandeja del fedatario. Ahí viene algunos datos importantes: el solicitante, la entidad federativa, la oficina, el estatus, documento ordinario que va a pasar por la calificación del registrador inmediato, el fedatario, en este caso, es un notario corredor público, autoridad, notario número tal de tal ciudad. ¿Sale? Vamos a verificar el tema de el documento. ¿Sale? Aquí le agregamos nuestro documento, la forma correspondiente de la forma precodificada, verificamos el pago de los derechos si hay algún descuento, aquí lo agregamos y los documentos que vamos a adjuntar. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Sí, muy bien. ¿Qué más tenemos? Bien. Sobre toda esta información, pues tenemos que ser muy precisos en relación. A lo que vamos a requerir, el solicitante va a ingresar datos. Ordinario, su solicitud se envía a la Oficina del Registro Público de Comercio para que un registrador evalúe y haga la calificación. Inmediato, la solicitud será firmada por el fedatario. ¿Sale? el notario, el corredor público, la autoridad que solicita dicha inscripción. El sistema genera un folio mercantil electrónico cuando se trata de un nuevo registro. ¿Quién me puede mencionar de un nuevo registro, compañeros? ¿Qué acto jurídico ameritaría un nuevo registro? ¿Cuál sería? Una... una fusión <laughs> una fusión muy bien qué más Una constitución una constitución de una persona sociedad mercantil sale vamos bien Ok muy bien se debe de indicar el número de instrumento que se va a registrar así como el tipo de documento escritura polis oficio, documento ratificado acta etcétera etcétera. vamos bien. ¿Sí? Muy bien. Agregamos nuestra forma precodificada. ¿Sale? Los que hemos estudiado hasta este momento, vamos a agregarla. ¿Sale? M1, actas de sesión del Consejo de Administración, Asamblea, Constitución de la Sociedad, Constitución, Modificación de una Sociedad Microindustrial, Depósito de Firmas, Matriculación de Comerciante Individual, Poder para Persona Moral, etcétera, etcétera. Si se fijan, es un sistema mucho, muy ágil. La verdad es que para que el trámite sea así de rápido, ¿vale? ¿Vamos bien? Ok. Aquí en la parte inferior vamos a verificar lo referente a los documentos que estamos adjuntando. Los vamos a subir y en su momento también se van a descargar para su respectivo cotejo, para su respectiva calificación. Seguimos. Ah, y por ejemplo, a lo mejor aquí me puede aclarar un punto, mi estimado maestro Felipe. Fíjese que estaba viendo un poquito de derecho registral español. Y por ejemplo, registra, a, a, además de los notarios y corredores, en España tenemos oficinas registrales, como lo que fuera un notario o un corredor. Y usted va directamente a esa oficina y ese funcionario, ese registrador que no labora directamente en la oficina registral, se encarga de hacer estas anotaciones inmediatas, incluso inmediatas, así pagando cierta fianza, también como lo vemos acá en el registro público de la propiedad de allá. Es decir, además del notario del corredor, tenemos un registrador que es como un fedatario eh, y que, que realiza estos actos jurídicos sobre inscripciones en el registro público de la propiedad y también en temas mercantiles. Me, me llamó mucho la atención de que es, tiene esta función el, el registrador. No sé si usted más o menos conocía de esta cuestión No, de... yo no conocía me... Bueno, ¿No? son costumbres españolas, ¿no? Pero creo que aquí en México no funcionaría así. No sé, sería... Bueno, no sé si usted, por ejemplo, tenga el conocimiento que, por ejemplo, en Guatemala, alguien que termina su grado de licenciatura en Derecho, además de su cédula de licenciado en Derecho, también tiene la designación de notario público. O Entonces, sea, imagínense, o sea, tantos miles de abogados que salgan, tantos miles de notarios que también vamos a tener, ¿no? Y ese es un tema claro. que... En, en, en no dota nada de seguridad jurídica, ¿verdad? En, en Yucatán acaba de, de, de... El señor gobernador autorizó, no sé, 50, 60 noterías nuevas. ¿50, 60 noterías nuevas? Sí, señor. No sé si hicieran falta, ¿no? No lo sé. Me parece vale. que, puede ser, que puede ser un poco... Bueno, también sabremos que también hay entidades federativas en donde muchas veces el tema de ser notario depende mucho de una cuestión política, ¿verdad? Ah, claro, claro. Sí, y eso también. Claro. Aquí en Coahuila sí existía la, la posibilidad que el gobernador dispensara esos requisitos, pero Ajá. ya se mucho el dedo. Ya ahorita ya necesariamente tiene que pasar el examen. Oh, imagínense qué delicado era que así fuera fue una designación prácticamente directa. Sí. Sí, es importante. Yo tu, tuve un compañero en el registro que en paz descanse, que fue como 40 años registrador y siempre hizo, hizo como 20 exámenes para concursar para notario y nunca. Era un, era un tipo un erudito en la materia registral, pero normalmente nunca lo pasó y estuvo 40 años en el registro público como registrador. O sea, y pasó por todas las etapas, tanto de, del sistema de, de, de libros, sistema de folios. Todavía le tocó parte del sistema este, electrónico, ¿no? Todo lo conoció, pero bueno, eso fue como... Pero bueno, así opera en España, un poquito de derecho comparado, ¿vale? Bueno, una vez seleccionado el acto a inscribir, se le da a aceptar y entonces nos va a desplegar la ventana correspondiente para ver las variables de nuestra calificación. ¿Chale? ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Ok, bien. Seguimos. Tenemos las respectivas variables. Ahí va, cuidado con los micrófonos, dejen. Ahí va. Muy bien. Sobre este tema en particular, vamos a ver que la variable es una constitución de una sociedad. ¿Sale? Vamos a verificar esta sociedad mercantil que vamos a inscribir. Y si hay alguna modificación, pues bueno, todavía la podemos hacer. Las variables requeridas son el cálculo de derechos, son en función al documento que nosotros estamos ingresando y aceptamos. ¿Sale? Muy bien. Ahora bien, Verificando esto, vamos a tener el acceso a nuestra forma precodificada con los espacios en blanco si es la primera vez que lo estamos aperturando. ¿Sale? Aquí se ve muy pequeño, pero pueden empezar a ver ustedes algunos datos que se van a contener. ¿Sale? El folio mercantil. ¿Sale? Los antecedentes registrales, el estatus, la sociedad mercantil, la modalidad de capital variable, el número de instrumento, la fecha, el libro, el fedatario y demás datos que van a, a constar. Muy bien. Ok. Muy bien. Aquí tenemos ya nuestra boleta respectiva de inscripción. Tenemos nuestra FME, su número. Tenemos el nombre de nuestra empresa. Tenemos los datos de ingreso, su número de entrada, la fecha y hora, el solicitante, el documento, el tipo, es una escritura. El notario que emitió ese documento. ¿Sale? Actos inscritos. Forma precodificada de una constitución de sociedad. Nombre del acto, constitución de una sociedad mercantil. Fecha de ingreso. Tal. Pago. Perdón, pago de derechos. ¿Sale? Fecha de pago. El importe. Firma del registrador responsable. Su firma electrónica. Sello digital. Y ya tenemos. La boleta de inscripción correspondiente, compañeros. Ya en este momento le damos trámite a nuestra solicitud y bueno, ahora sí vamos a, eh, ya va a constar este asiento debidamente inscrito en la oficina registral. ¿Algún comentario sobre esta calificación, compañeros? ¿Vamos bien? Como usted bien dice, la, la forma precodificada ha facilitado mucho. Es la forma de M4, ¿no? Ajá. Este, digo, para nosotros, como notarios, nos ha facilitado mucho el trabajo. Porque sí. simplemente llenamos la forma precodificada y ya no tenemos ningún problema para registrar. Sí, no, y normalmente lo que hace es un, lo que hace realmente, lo que me han platicado algunos amigos registradores, es de que en un gran porcentaje de los actos que realizan es pr pr prácticamente un cotejo. O sea, Así. prácticamente verificar que la información que está presentando el notario es la que consta en el folio mercantil electrónico, y si no hay ninguna situación, discrepancia, pues prácticamente se procede claro. a hacerla, a firmar, y prácticamente es en automático. Muy ¿no? rápido ya. Sí. La dificultad con la antelación era la cuestión de hacer la transcripción, era sí. la situación de revisar que se encontrara debidamente inscrita, y bueno, era todo un. Todo, una, todo un lío, pero, pero bueno, esto facilitó de verdad mucho los trámites, pero también hay que ser, bueno, le voy a comentar una experiencia, mi estimado maestro. Este, fíjese que en ese sentido, como facilitó mucho los trámites, a menos lo que ocurrió en el registro público de la Ciudad de México es que muchas personas fueron destituidas de su empleo, sobre todo los que tenían la función de inscribidores que eran los que se encargaban de hacer realizar la transcripción del acto jurídico que iba a constar dentro del folio mercantil. Ya no, ya no se requerían por el tema de la forma precodificada. Ahora el registrador es el que hace el trabajo, o en su caso también el notario. El notario prácticamente también muchos de los actos que se inscriben en la Ciudad de México, y me imagino que en muchos registros en las entidades federativas, son por parte del fedatario público que como usted nos dice, para algunas notarías puede convenirles por la cantidad de, de actos que realizan durante el año, ¿verdad? Sí. A lo mejor para algunas otras, pues, bueno, no me conviene pagar esa cantidad porque es una cantidad bastante onerosa, casi un millón de pesos de garantía, ¿no? Casi un millón de garantía. Pero bueno, este, compañeros, este es el punto sobre el, la introducción a las formas precodificadas. Eh, le voy a enviar a Mari las formas precodificadas y vamos a mencionar algunos actos jurídicos en particular para que, sobre todo, la tarea que vamos a hacer como entrega final va a ser llenar a cada uno de nosotros, nos va a tocar máximo cuatro formas precodificadas. Muy sencillas, compañeros, vamos a llenarlos con algunos de los actos jurídicos que vamos a indicar. De forma aleatoria, vamos a repartir los actos jurídicos que realizarán sobre las formas precodificadas, ¿vale? La próxima sesión ya vamos a adentrarnos por lo menos a unas 15 formas precodificadas y vamos a empezar a resolver algunos casos prácticos que se pueden ir presentando. Lo que quiero que lo que esta sesión que era mi objetivo que que entendiéramos y que comprendiéramos era los actos jurídicos que constan en estas formas precodificadas. Normalmente sí tuvimos un acercamiento creo que muy importante sobre los actos jurídicos. Ya revisamos muchos puntos con antelación del CIGER, ya mencionamos cómo funciona, ya mencionamos la operatividad del registro público de comercio y nos vamos a quedar en este punto práctico. ¿Algún comentario, alguna duda que tengamos hasta aquí, mis queridos maestros? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, muy bien. Entonces ya. La próxima sesión vamos a hacer la asignación de formas precodificadas. Es más, yo creo que a más tardar el día, hoy es martes, a más tardar el día jueves, este, le comento a la licenciada Mari Muñoz para que sobre la lista que tengamos, nada más vamos a asignar cuatro formas precodificadas para que si quieren las vayan teniendo y ya para que tengamos lista su calificación, inclusive prácticamente la próxima sesión, ¿vale? Muy bien. Dale. O sea, son, son formas muy sencillas, en algunos casos les vamos a dar algunos lineamientos y ustedes nada más lo que van a hacer es llenar el acto jurídico correspondiente de estas formas. ¿Muy bien? Ok. okay, okay. Muy bien, pues mis queridos maestros, mis queridas maestras, muchísimas gracias por su aportación, muchísimas gracias por su trabajo, gracias que a pesar de que tienen algunas actividades, profesionales en otra parte de en otras partes del mundo, mi estimado maestro, pues está con nosotros, muchísimas gracias. Y bueno, también del incidente que tuvo, espero que no.